Hola y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta ocasión estamos con Manuel R., administrador de la página web humociencias.org. Gracias, Manuel, por estar en este programa. Gracias a ti, Mariano, por invitarme. Bueno, Manuel, el tema humo es extremadamente interesante y amplio dada la cantidad de información que hay en tu página web. Para empezar la entrevista, me gustaría preguntarte qué relación tienes tú o qué te ha relacionado con el caso humo. Bueno, pues mi relación con el caso humo viene de antiguo. Yo hace muchos años, en el año 66, como comprenderás, estamos hablando de hace muchos años, yo tenía entonces 15 años y acababa de llegar a Madrid para estudiar la carrera. Mis padres vivían en provincias y pues estaba viviendo en un colegio mayor. A los recién cumplidos los 16, ya en el año 67, 1967, pues unos compañeros del colegio mayor donde yo me alojaba comentaron que había un personaje muy curioso que se llamaba Fernando Sesma y que tenía una tertulia en los bajos de un café muy conocido de Madrid que se llama el Café León. Esos bajos tenían como sobrenombre la Ballena Alegre. Eso era debido a que había dentro de ese recinto un dibujo, un mural de una ballena sonriendo. Entonces, debido a eso se le conocía como el local La Ballena Alegre. Así fue como, animado por mis compañeros, nos dirigimos una tarde a ese local y allí, pues, cuando yo llegué me encontré con que había un gentío, de gente muy variopinta. Muchos de ellos se veía que habían ido a pasar la tarde, pues, alegremente, porque cuando Sesma hablaba, pues, se oían muchas chirigotas, comentarios bromistas, pero poco a poco pues empezó el local a desalojarse. La gente que había ido a divertirse, pues se conoce que no se divirtió tanto, y al cabo de un rato pues nos fuimos quedando solamente pues unas 15 personas, 20 personas. Y curiosamente yo iba animado por un motivo. Me habías dicho que Fernando Sesma hablaba porque recibía unas cartas de unos extraterrestres que se llamaban los humitas. A mí me sonó aquello muy curioso y pues me dirigí por ello a ese sitio porque siempre me había interesado la vida, la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, pues fue un poco decepcionante porque ese día Sesma no habló de humo, sino que habló de otras cosas. Concretamente empezó a desarrollar teorías suyas sobre interpretación de sueños, simbología. El caso es que yo me decepcionó. Sin embargo, al cabo de pocos años, el tema de humo cogió más amplitud en España. Y un buen día, pues, llegó a mis manos un libro, en el año 75, concretamente 1975, de Antonio Rivera. Y en este libro, Antonio Rivera lo que hacía, aparte de dar su opinión sobre cómo había nacido este caso y su posibilidad de ser algo real, pues lo que venían eran cartas, reproducciones de extractos de cartas recibidas principalmente por Sesma, pero también por otras personas. Yo, en cuanto leí aquello, pues me fascinó la forma de escribir de aquellas personas. Yo siempre he tenido un perfil científico y me sorprendió el que la forma de escribir, la forma de relatar las cosas, pues no era muy esotérica. Yo pido perdón a la gente que tenga esa forma de ver las cosas, pero yo no soy muy esotérico. Y sin embargo, me gustó la forma lógica, razonable, racional, de acercamiento al asunto. Y así fue como me aficioné al tema. Luego, pues, pasaron los años, fui leyendo más libros, encontré con que varios de los protagonistas habían, concretamente uno, que se llama Juan Aguirre, había dejado en una reprografía de Madrid, en una tienda de fotocopias, había dejado unos folios mecanografiados, muchos, unos cientos de folios mecanografiados, que recogía sus transcripciones de las cartas de humo. Y él es un hombre tan honrado como Juan Aguirre, creía que esas cartas debían ser puestas a disposición de toda la humanidad. Y como él no quería lucrarse en absoluto con esas cartas, lo que hizo fue llegar a un acuerdo con el dueño
de aquella reprografía, para que se comprometiera a cualquiera que se dirigiera a él y le pidiera una fotocopia de las cartas, únicamente cobrarle lo que eran las fotocopias, pero jamás un canon como si fueran derechos de autor. Y así lo hizo. Aquel hombre muy respetuoso pues me hizo las fotocopias, cobrándome estrictamente el precio que cobraba por el número de fotocopias que se hicieron. Ahí tenía yo prácticamente todo el material. Estoy hablando en este momento ya del año 89, 88, por ahí sería. Luego, poco a poco, y debido a que me siguió interesando el tema, pues me fui acercando un día, sencillamente porque me lancé a hacerlo así, llamé por teléfono a uno de las personas que aparecían como receptores de las cartas. Busqué en la guía telefónica, encontré el nombre de Enrique Villagrasa, que era una de las personas que habían recibido cartas, y a ese le llamé por teléfono, y con la curiosidad para mí, o con la sorpresa para mí, de que el hombre me recibió muy amablemente, no puso ningún inconveniente, fui a su casa, me enseñó las cartas que había recibido, me permitió incluso fotografiarlas, y luego posteriormente a él pues fui conociendo a muchos de los implicados en el caso Humo. Yo creo que a la mayoría de los que entonces estaban todavía vivos, de los que recibieron cartas de Humo. Ya sigo hablando, perdona Mariano si es muy larga lo que te estoy contando, pero ya ha llegado el final de los años 90, el tema de Internet había ido tomando cada vez más altura. Y entonces pues yo me dediqué a buscar en la web algún tipo de información sobre Humo. Y fue así como contacté con un grupo de franceses, porque el asunto de Humo, luego lo podremos desarrollar más en profundidad, pero aunque tuvo mucha auge en España en los años 60 y 70, y luego posteriormente otra vez en los 80, luego cayó completamente en desgracia dentro de la opinión pública española, porque una persona, José Luis Jordán Peña, se declaró autor de todo el asunto. Luego hablaremos, si te interesa, mi opinión sobre esa reclamación de autoría por parte de Jordán Peña. Pero yo no me lo creí. El caso es que conseguí, sin embargo, en Francia, un científico francés llamado Jean-Pierre Petit había desarrollado teorías que él decía se basaban en información contenida en las cartas de Humo. Bueno, pues debido a ello, a que era una persona conocida y que tenía además un perfil muy telegénico, alguien que hablaba muy bien en televisión, esta persona pues dio mucho auge al tema de Humo en Francia. Bueno, el caso es que yo a final de los 90 contacté con el grupo de franceses que se interesaban en el tema de Humo, con los que he llegado a hacer muy buena amistad, y fue debido a ello, a que los franceses habían desarrollado una web para presentar las cartas de Humo, que yo, junto con otro amigo, Javier, pues nos decidimos a hacer algo parecido en España y creamos la web humociencias.org que has comentado al principio. Esto es un poco mi tarjeta de visita. Muy bien. Muy interesante, y esto da a entender claramente que sos una voz autorizada para hablar de este caso. Y voy con la siguiente pregunta. ¿Cómo empezó el caso Humo y quiénes fueron sus protagonistas iniciales? Ok, es una pregunta que tiene una doble contestación, porque por una parte podemos considerar el caso Humo su inicio cuando se reciben las primeras cartas, al menos las que públicamente se conocen, por Fernando Sesma. Diríamos que el asunto Humo hace eclosión en nuestra sociedad cuando Fernando Sesma, una persona con aficiones esotéricas, un hombre singular. Voy a hablar un momento de él. Perdonadme si de vez en cuando me voy un poco por caminos colaterales, pero luego siempre vuelvo al tema central. Fernando Sesma es una persona curiosa, que fue el primer receptor de las cartas de Humo en España, al menos de las que conocemos. Él era un hombre fascinado pues, por la espiritualidad, por lo misterioso, por la simbología, por la vida en otros planetas, por un conjunto de cosas que le hacían, y además un hombre sin ningún tipo de
de pudor, vamos a decirlo, de vergüenza, alguien que no tenía ningún rubor en presentarse ante los demás haciendo gala de sus preocupaciones, cuando en aquellos tiempos pues no estaban muy, muy bien vistas muchas de ellas. Entonces, de Fernando Sesma era el que mantenía esa tertulia de la que he hablado al principio en los bajos del Café León, en el recinto llamado La Ballena Alegre. Pues este Fernando Sesma mantenía ahí una tertulia en la que hablaba de temas muy diversos. Bueno, pues en el año 66, 1966, concretamente creo que fue en enero, empezó a recibir llamadas telefónicas. Al principio, según he oído comentar, esto yo no tengo un testimonio de primera mano, porque con Fernando Sesma, aunque sí llegué a hablar aquel día que estuve, no hablé, por supuesto, para nada de esto. Yo entonces tenía 16 años y lo último que se me ocurría era interpelar a aquel personaje que me parecía un hombre muy principal. Pero sí, he oído luego contar de primera mano, por gente que le conoció muy de cerca, que las primeras llamadas telefónicas que recibió era una voz como metálica y que únicamente decían do, do, humo, do, 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 humo. Bueno, aquello parecía pues fruto de una broma. De hecho, a Fernando Sesma se le hacían muchas bromas porque era peculiar y mucha gente pues pensaba que era divertido el burlarse de un personaje que, por otra parte, no tenía, no le daba la menor importancia que la gente se burlara de él, porque sencillamente para él esa gente eran personas que no tenían capacidad de ver más allá de sus propias narices. Bueno, pues empezó a recibir esas llamadas y después de esa introducción, un poco casi disuasoria, porque cualquier persona normal hubiera colgado el teléfono y no hubiera vuelto a hablar con esas personas, pues empezaron a hablar con más claridad y se presentaron diciendo que eran unas personas que le iban a enviar una serie de informes por carta. A continuación empezó a recibir una cantidad inmensa de cartas. En el año 66 yo no las he contado, pero no me extrañaría nada que haya pues 80, 90 cartas. Estamos hablando de una frecuencia de cartas pues a lo mejor de 6, 7 al mes. Y pues prácticamente cada semana llevaba a La Ballena Alegre una carta nueva que leía en voz alta y luego pues esperaba los comentarios de la gente y todo lo demás. Esto es un poco el inicio del caso Humo. Luego, después de Fernando Sesma, empezaron a recibir cartas otras personas que estaban en el grupo de La Ballena Alegre. Concretamente una persona que se llamaba Alicia Araujo, otra persona que se llamaba Enrique Villagrasa, una persona que era un jefe de policía, curiosamente, en aquellos tiempos, durante la dictadura franquista, curiosamente había una persona que era comisario de policía, un hombre íntegro y de gran personalidad, que se llamaba Garrido, y él también recibió cartas. Y bueno, el caso es que así fue como empezó el tema de la recepción de las cartas de Humo. Pero, perdóname que vuelva un poco para atrás a lo que decía al principio, el hablar de cómo empezó el tema de Humo tiene dos vertientes. Una es cómo empezó a darse a conocer en nuestra sociedad, en España concretamente, porque fue donde empezó el fenómeno públicamente al menos. Y otra cosa es cómo dicen los humitas que ellos tuvieron conocimiento de la existencia de nuestro planeta. Eso lo relatan en una carta muy curiosa, en la que cuentan cómo había un barco noruego en el año 1938, perdón, fue en el año 1934, no recuerdo la fecha exactamente, no sé si es el 34 o el 38, creo que fue en el 34, sí, seguro, fue en el año 1934. Estaba situado ese barco noruego que estaba mantenía dentro de como tripulación a una expedición de científicos noruegos, estaba situado frente a las costas de Terranova. Y entonces estaban haciendo experiencias de transmisión por radio a larga distancia mediante reflexión ionosférica. Esto un poco para quien no lo conozca o para explicar un poco con más detalle, quien no tenga interés por todos estos asuntos, quien tenga interés por estos asuntos técnicos, es las ondas de radio, sobre todo las de cierta frecuencia, tienen la capacidad de reflejarse en la ionosfera. La ionosfera es una capa de la atmósfera, una capa superior que está ionizada. Y entonces ahí, en esa capa, se pueden reflejar las ondas de cierto rango de frecuencias
Y de esa manera, dos puntos que están alejados y que no se pueden ver directamente, no hay una recta que podamos trazar desde Terranova hasta Bergen. Bergen es la ciudad en Noruega donde estaba situada la universidad de la que procedían estos científicos noruegos. Pues a pesar de no poderse ver directamente porque por la curvatura de la Tierra, sin embargo estaban haciendo pruebas para comprobar si podían mandar señales de radio para comunicarse con la universidad. Estos pioneros de la radioemisión, lo que no sospechaban o no sospecharon o no se les pudo nunca ocurrir, es que parte de esa emisión que estaban mandando desde el barco con dirección hacia Bergen, pues salió fuera de la atmósfera, una cosa que no tiene nada de anormal, eso es lo más habitual que pase. Y esa señal se perdió en el espacio y 14,4 años después llegó a un planeta que sus habitantes llaman Humo, donde ellos dicen que recibieron esa señal con curiosidad, porque hasta entonces nunca habían sospechado, o mejor dicho, nunca habían se habían interesado en exceso por esa estrella, nuestro Sol, que por otra parte se veía perfectamente desde su mundo. Al ver que llegaba una señal que evidentemente no era un fruto de ruido de señales electromagnéticas que pueblan el espacio, sino que eran señales que estaban moduladas y que contenían información, pues estas personas decidieron hacer un viaje de visita a nuestro planeta para ver de dónde procedía esa señal. Y así fue como empezó para ellos el asunto Tierra, diríamos, o para nosotros, dónde empezó el asunto Humo para la relación entre el Humo y la Tierra. Muy bien. Ya ahora me gustaría entrar ya directamente en materia y preguntarte, ¿quiénes son los humitas? ¿Quiénes son los humitas? Pues es una pregunta muy amplia, pero voy a intentar sintetizarla. Los humitas, en primer lugar, se presentan a sí mismos, siempre voy a hablar no de lo que yo creo, sino de lo que ellos dicen. Luego está el aceptarlo o no, es una cosa personal. Pero los humitas se presentan a sí mismos como los habitantes de ese planeta. El planeta Humo es un planeta que gira alrededor de un sol, de su estrella, que ellos llaman Yuma. Voy a hacer una pequeña descripción de cómo es su sol y su planeta. Yuma es una estrella más pequeña que el sol, es aproximadamente de un 80% del radio del sol. Hay que tener en cuenta que la emisión de energía de una estrella de ese tamaño, a pesar de que en radio solamente sea un 80% menor que el sol, sin embargo, su emisión de energía es muchísimo menor. No es una relación lineal. Es de alrededor de un 30% de la emisión del Sol. Bueno, pues su planeta, Humo, gira alrededor de esa estrella a una distancia que es parecida a la distancia a la que gira Venus respecto a nuestro Sol. Esto es aproximadamente a 0,7 unidades astronómicas de distancia. La distancia de la Tierra al Sol es lo que denominan los astrónomos la unidad astronómica de distancia. Bueno, pues Humo gira a un 70% de la distancia a la que gira la Tierra respecto al Sol, parecida a la distancia de Venus. Pero bueno, esa no es la pregunta. La pregunta es ¿quiénes son? Pues ellos viven en ese planeta, que es un planeta un poco más grande que el nuestro, con una aceleración de la gravedad también mayor. La nuestra es de 9,8 metros por segundo cuadrado, la suya es de unos 11 y pico, 11, no recuerdo exactamente el decimal, 11 y pico metros por segundo cuadrado. Entonces, nosotros si fuéramos a Humo nos sentiríamos muy pesados, pesaríamos del orden de un 15% más que en la Tierra. Alguien que pese 100 kilos, ahí es como si pesara 115, por decir algo. Bueno, ellos hablan de su planeta, pero sobre todo hablan de cómo son ellos. Ellos se estructuran, ellos dicen, son una sociedad más vieja que la nuestra. Tienen un desarrollo evolutivo mayor que el nuestro. Y se estructuran en una única sociedad planetaria y se presentan a sí mismos como personas
con una personalidad muy racional, son muy racionales y a la vez, y curiosamente, y aunque pueda sorprender, muy emocionales. Son personas que tienen, dicen, una inteligencia dos veces mayor que la nuestra, pero tienen una capacidad emocional también dos veces superior a la nuestra. ¿Por qué esto es así? Porque ellos dicen que la inteligencia y la sensibilidad emocional son dos cosas que evolucionan de forma pareja, o al menos lo hacen así cuando se produce una evolución correcta, no una evolución sesgada o una evolución mal llevada. Entonces, en planetas donde la evolución se ha desarrollado por las líneas correctas, diríamos así, las personas, además de aumentar la inteligencia, también aumenta la sensibilidad emocional. Su sociedad es una sociedad en la que no existen, por supuesto, los problemas de reparto de riquezas o de carencias que tenemos nosotros. Debido a su altísima tecnología, ellos son capaces de producir todos los bienes necesarios para el consumo de las personas que allí viven sin ningún tipo de límite. Podrían producir todo lo que quisieran. Sin embargo, y curiosamente, ellos son más bien, ¿cómo llamarlo? No les gusta el lujo, al revés. Ellos hacen gala de hacer una vida sencilla. Para ellos es crucial el ser humano esté en contacto con la naturaleza. Ellos son un pueblo muy religioso, se declaran a sí mismos como personas muy religiosas, aunque no en la forma en la que lo entendemos nosotros aquí en la Tierra. Para ellos religiosidad quiere decir trascendencia. Creen que realmente el hombre tiene un significado, tiene algo que hacer en la evolución del cosmos, y para ellos eso es de suma importancia. Creen que hay un dios, ellos le llaman Woa, pero en fin, los nombres no tienen importancia, y creen que hay un dios que es el generador de toda la información, de todo lo que vemos y lo que no vemos, porque hay muchísimo más que no vemos que lo que vemos. Y entonces este dios para ellos es lo más importante que hay. Ellos, su objetivo en la vida es, de alguna manera, participar en ese plan cósmico que para ellos es por lo que Dios ha creado a los seres inteligentes y libres, y es para ellos el cumplir con esa misión es lo que más importancia reviste en la vida de un ser inteligente y libre. Entonces su sociedad, por acabar con esta pregunta, es muy igualitaria, es una especie, podríamos decir, de socialismo, lo diría entre comillas, en el sentido de que no existe propiedad privada, pero por supuesto es un socialismo en el que no existe un partido que domina la sociedad, ni muchísimo menos. La sociedad se han dotado a sí mismos de unos sistemas de control de las personas que gobiernan el planeta tan eficientes que permiten que las personas más abnegadas, las más inteligentes, las más dotadas, las personas en definitiva que mejor pueden cumplir esos puestos sean las que al final acaben siendo los dirigentes de su sociedad. Entonces ellos viven así. Esa es un poco una descripción así somera de qué es Humo y cómo son ellos. Muy bien, muy interesante. ¿Cómo son físicamente los humitas? Bueno, ellos en sus primeras cartas hablaban de que tienen un parecido con nuestras razas nórdicas. Esto enseguida nos hace sospechar que son rubios, que son tienen ojos azules, y en principio pues también se les atribuye una estatura pues un poco más alta que la normal. Tampoco es esto algo muy cierto, porque sabemos que la estatura media de las personas de los norte de Europa, por ejemplo, no es mucho mayor que la de las personas del sur de Europa, apenas son unos pocos centímetros, pero sí que se sospechaba que eran altos. Esta descripción que se manejó por la información que enviaron en las primeras cartas, luego la ampliaron. Y en unas cartas recibidas en los años 2003, concretamente, nos dan una descripción muy pormenorizada de su aspecto físico. Ellos dicen que tienen los hombres una estatura media de, creo que son de alrededor de 2,13,
213 centímetros, 2 metros 13 centímetros, y las mujeres creo que es como 1,98, una cosa así, con una desviación respecto de esa, altura media, pues de aproximadamente unos 10 centímetros, esto es entre 2,3 y 2,23 centímetros estarían comprendidos la mayoría de las personas que viven en Humo para los hombres, y entre 1 y 1, alrededor de 1,98, esto es entre 1,90 y 2 metros 8 centímetros estarían la mayoría de las mujeres. Ellos comentan en una de las cartas que tienen incluso dificultad porque para venir a la Tierra, como pretenden, su complexión física es muy parecida a la nuestra. Esto es, al margen de que tengan ese aspecto de nórdicos, pero nos dicen que ellos, vestidos con ropa de calle deambulando por nuestras calles, nadie le va a llamar la atención, más allá de si, bueno, pues lógicamente si están en un país en el que el tipo físico medio pues no se corresponde, pues con esa descripción pues pueden verlo pues como un turista, ¿eh? Pero incluso dentro de nuestros países nórdicos pues directamente no llaman la atención para nada, porque además ellos se preocupan de que la gente que envían estén dentro del rango más bajo de estaturas. Concretamente mandan a personas que no midan más allá de 1,90 m para hombres, creo que es una cosa así, y 1,82 m para mujeres. Con 1,90 m, bueno, por supuesto con pequeñas diferencias. Dicen, por ejemplo, que por ciertos motivos puede ser necesario que una persona concreta, a pesar de estar en una altura mayor, pues sea necesaria su presencia en tierra, y entonces viene alguien que a lo mejor mide 2,10 m. Pero tampoco pasa nada. Hay jugadores de baloncesto que miden 2,15 m, 2,18 m, y nadie por eso pues les va a parar por la calle. En definitiva, ellos se desenvuelven por la tierra sin que nadie les identifique. Sencillamente parecen pues personas de noruegos o daneses o suecos o cualquier país del norte de Europa. Muy bien. ¿Por qué vinieron a la tierra los humitas? Pues al principio, en sus primeras cartas no fueron muy explícitos respecto al por qué. ¿Por qué vinieron? Pues en principio, pues por curiosidad científica. Habían recibido aquella mensaje del navío noruego que estaba frente a Terranova, y al comprobar que provenía de un planeta que lógicamente tenía vida inteligente porque aquellas señales de radio estaban moduladas, pues decidieron venir aquí pues a investigar. Eso fue la primera, en las primeras cartas esas fueron las razones que adujeron. Ellos vinieron por pura curiosidad científica y vinieron pues para estudiar nuestro planeta, nuestra civilización, nuestra cultura, en definitiva estudiarnos, porque desde el principio nos dijeron una cosa curiosa y que explica también el por qué, esa pregunta que nos hacemos muchos seres humanos, ¿por qué los extraterrestres pasan por nuestros cielos y apenas se dejan ver, no descienden, no interactúan con nosotros, no se presentan hasta nuestros gobiernos? Ellos nos lo explican que hay una especie de ley cósmica, es una ley no escrita, sencillamente es una ley de sentido común, aunque es una ley respetada por todos los, o la mayoría de las civilizaciones que tienen acceso al viaje interplanetario. Pues nos dicen que esa ley lo que hace es prohibir entre comillas, no se trata de que haya ningún tipo de organización galáctica que prohíbe, pero sí que hay una especie de relación de fuerzas entre las diferentes razas de nuestro rincón de la galaxia que impone de alguna manera esa regla de no interactuar con la civilización de un planeta que tecnológicamente y sociológicamente, evolutivamente, no ha llegado todavía a un nivel de madurez suficiente como para permitirse el interactuar con otros mundos. Entonces es una norma de sentido común. Bueno, esa es la razón por la que vinieron y esa es la razón por la que no se presentaron. Sin embargo, al hilo de los años, el mensaje ha ido más que variando, porque no ha variado, se ha ido precisando. Y nos han ido explicando que esa razón para venir
únicamente la curiosidad científica no era lo único. No era solamente curiosidad científica lo que sentían cuando vinieron aquí. Ellos nos han dicho que colaboran, los humitas, con unas cuantas razas, ellos se llaman así, a los otros pueblos, otras civilizaciones de otros planetas, hablan de ellos como de razas, otras razas planetarias. Y concretamente, entre todas aquellas con las que colaboran y que conocen, con las que tienen una colaboración positiva, pues unas de ellas dicen que llevan vigilando nuestro planeta desde hace milenios. Parece ser, esto nos lo dijeron en el año 2003, que esa raza, o esas concretamente dos razas, les invitaron a venir a la Tierra a raíz de ese descubrimiento de que existía vida inteligente en nuestro planeta, gracias al envío este del mensaje del navío noruego. Bueno, en definitiva, el descubrimiento del navío noruego casi casi fue una excusa para que sus amigos, llamémoslo así, más evolucionados que los propios humitas, les invitaran a participar en un plan que ellos desarrollan desde hace mucho tiempo en nuestro planeta. ¿En qué consiste ese plan? Bueno, pues esas razas más evolucionadas que los propios humitas y que parece que llevan milenios vigilando la Tierra, lo que hacen es, de alguna manera, y no solamente aquí, vigilan o tienen un control sobre la evolución de planetas menos desarrollados. Y lo que su tecnología, sus sistemas predictivos les permitieron darse cuenta es que nuestra civilización pues está llevando unos derroteros realmente peligrosos. Yo no creo que ninguno de los que escuchan tu programa, Mariano, en este momento se sienta sorprendido por ello. Vivimos en un planeta en el que es tantísimo el dolor, se hace tanto daño, no solamente a la sociedad, no solamente a los seres humanos, no solamente vivimos en un planeta de una injusticia atroz, no solamente vivimos en un planeta en el que se incumplen con las leyes más elementales de la humanidad, porque vivimos dentro de un sistema económico perverso, pero es que además de eso, estamos destruyendo nuestro planeta. Nuestro planeta ya no solamente es este famoso caos climático, que para mí es un cuento un poco chino. No significa que no haya un desajuste climático importante, pero los principales problemas que en este momento existen sobre el planeta son la destrucción del subsuelo, la deforestación acelerada, el envenenamiento de nuestros mares. Es peligrosísimo. Lo que estamos haciendo es destruir la vida. Y como dicen los humitas, la vida es sagrada. Y no tenemos derecho, ni tan siquiera nosotros que somos la teóricamente raza superior que ha dado este planeta, la especie más inteligente, no tenemos derecho por ello a destruir nuestro planeta. Y entonces, tanto los humitas como sus amigos, los que les acompañan y los que les invitaron a venir, la razón última por la que vinieron es para evitar nuestra autodestrucción, para evitar el ver cómo acabamos destruyéndonos. Ese es un poco el motivo de su venida. Muy interesante. En algún momento de las cartas, los humitas han profundizado en las razas que los invitaron a este planeta. Sí. Concretamente, nos han ido dando con cuentagotas al principio información sobre diferentes razas. Concretamente, fíjate, es curioso, voy a hacer un recorrido cronológico. Cuando los humitas empezaron a mandar las cartas a Sesma, a Fernando Sesma, en el Café León, en los bajos de la Ballena Alegre, le advirtieron, ya desde el principio, en una de las primeras cartas, yo no sé si fue la décima carta o la quinta, pero bueno, unas de las primeras, le advirtieron, le pusieron en guardia frente a otro contacto que Sesma mantenía. Sesma, antes de recibir cartas de los humitas, recibía también cartas, es curioso, la verdad es que cuando yo la primera vez oí de que unos extraterrestres mandaban cartas, me pareció de risa. Pero luego, sin embargo, y a medida que me he hecho mayor y tengo más sentido común, me doy cuenta de que es un método muy razonable para no ponerse justamente en evidencia. Porque aunque cuando eres joven lo primero que piensas es, bueno,
con la tecnología que tienen, ¿cómo no lo hacen mejor? Y dices, pues justamente por eso, porque lo que no quieren es dar muestras de su tecnología, porque lo que no quieren es darse a conocer. Están dándose a conocer de una manera que diríamos, dejando siempre una cierta duda razonable, porque es así como es su forma de actuar. Pero bueno, volviendo a lo que preguntabas, en las primeras cartas le ponían en guardia a Sesma frente a otra raza de extraterrestres con la que Sesma interactuaba. Esta raza, que se presentaba a sí mismo como Saliano, según los humitas, era una raza amoral, en el sentido de que no tenían ningún escrúpulo en provocar cuadros de paranoico, en fin, en perturbar la emocionalidad de las personas, de modo que llegaban incluso a tener visiones, a tener perturbaciones mentales. Y ellos dicen que lo hacían para estudiar nuestro psiquismo, pero desde luego les parecía inmoral el que una raza se atreviera a jugar con nosotros como conejillos de indias, produciendo, induciendo, pues eso, cuadros de tipo paranoico, y de miedo, de exaltación, de euforia, en fin, a meterse en nuestras cabezas en definitiva, cosa que ellos consideran completamente prohibida. Bueno, pues aparte de esta primera raza que de la cual nos alertaron, luego nos contaron, ya en una carta posterior, también en el año 1966, nos contaron cómo habían sido ellos, cuál fue su primer contacto con otras razas extraterrestres, cosa que sucedió hace unos 2.000 años de los nuestros, o mil y pico años de los nuestros. Ellos tienen, como reconocen de una manera sin ambages, ellos tienen acceso a la tecnología que permite el viaje interplanetario desde hace muy poco tiempo, relativamente, hace 1.200 años. Hay razas que llevan viajando, razas que ellos conocen, llevan viajando entre planetas y hacen el viaje de un planeta a otro desde hace millones de años, ¿eh? O sea, la diferencia es de un orden de magnitud, de varios órdenes de magnitud. Bueno, pues nos dijeron que al comienzo de su tercera era, que es como ellos denominan a sus tiempos, pues contactaron con ellos los habitantes de un planeta que ellos llaman Dookaya, que luego nos dijeron dónde estaba, concretamente en una estrella que nosotros podemos identificar, creo que es como Ofiuco, en este momento no lo recuerdo, pero bueno, 70 de Ofiuco creo que es. Bien, luego nos han ido ampliando su conocimiento de otras razas, y ya en la era moderna, actualmente, supongo que algunos de los oyentes que están en tu emisora lo habrán oído quizá comentar, hay unas avalancha de tweets de unas cuentas que afirman ser mantenidas también por los propios humitas. Nosotros, pero este es un tema complejo y que no voy a entrar ahora en él, hemos hecho un rastreo a través de una serie de elementos que tenemos de validación y creemos que hay tres de las cuentas, concretamente ahora solamente una, que tienen efectivamente su origen en las antiguas cuentas cartas de humo. Bueno, pues en una de esos tweets nos cuentan que hay que ellos conocen hasta 73 razas de otros planetas, de las cuales únicamente 31, creo recordar, tienen acceso al viaje interplanetario, lo que quiere decir que 40 de ellas están en un nivel tecnológico como nosotros o inferior, probablemente inferior. Están en una etapa todavía temprana de su desarrollo evolutivo. Pero curiosamente nos alertan de que entre esas 31 razas viajeras, así se denominan las que tienen acceso a esta tecnología, entre esas 31 razas viajeras hay tres que ellos consideran amorales y una de ellas, una de esas tres, directamente como hostil. Hay una raza que no se atiene a ningún tipo de moral cósmica, ningún tipo de legislación y que son capaces, y de hecho lo han hecho así, son capaces de colonizar planetas en las que existen a pesar de seres inteligentes libres como nosotros. Sin embargo, nos avisan de que frente a esa raza hostil no debemos preocuparnos porque ellos tienen la capacidad, junto con sus amigos, con la gente con la que colaboran, de evitarlo
Y nos dicen, no os preocupéis por esa raza, porque nunca van a llegar hasta vosotros, nosotros controlamos esa opción. Sin embargo, sí que nos alertan de las otras dos razas que ellos califican como amorales. Dicen, ellas no pretenden hacernos daño directamente, pero sí pretenden convertirnos en una especie como de siervos, vamos a llamarlo así. Este es un tema complejo y si quieres lo dejo solamente aquí indiciado, salvo que quieras preguntarme sobre ello, pero si tienes preguntas seguimos el hilo de tus preguntas. Muy bien, muy interesante. Quería preguntarte si en alguna de las cartas de los sumitas había planes de intervención en nuestro planeta por parte de ellos. Sí, es curioso, pero así es. Ya en el año 1988 se recibió una carta que sí estuvo considerada por el grupo de los receptores como la carta más secreta que había. Luego, debido a la confesión de... Bueno, a confesión, a la autoatribución de Jordán Peña, su pretensión de ser el que había escrito todas las cartas, pues el interés por el asunto humo decayó y una de esas cartas acabó pasando las fronteras, acabó en Francia, donde unas personas la tradujeron y la pusieron en la web, con lo cual dejó de ser secreta porque se publicó en Francia y, por supuesto, yo y mi compañero Javier lo hemos decidido también hacer lo mismo en España, en nuestra web Humociencias. Bueno, pues esa carta... hay una carta del año 1988 en la que nos cuentan lo que llaman el plan de intervención para el caso de un conflicto nuclear en Tierra. Luego lo han ampliado y nos han venido a decir que no solamente intervendrían en el caso de que tuviéramos la posibilidad de desaparecer debido a un conflicto nuclear, sino también en el caso en el que nos fuéramos a autodestruir por destrucción de nuestra biosfera. Si nosotros, en nuestra enloquecida carrera, seguimos destruyendo nuestros bosques tropicales, seguimos envenenando nuestros suelos, seguimos envenenando nuestras aguas, nuestros mares, seguimos quitando matando a los insectos polinizadores, con lo cual no se van a poder ni reproducir las plantas. Si vieran que estamos abocados a una destrucción de nuestra biosfera y simultáneamente de nosotros mismos, en ese caso intervendrían. Pero en un primer momento, en el año 88, lo describían como, porque realmente en ese momento no había un peligro de destrucción, de autodestrucción por destrucción de nuestra biosfera, sino hablaron de un plan de intervención en caso de guerra nuclear. Y describían cómo se produciría esa intervención. Es una carta muy curiosa, que yo animo a todos los que tengan interés a que la lean, es una carta larga, en la que cuentan cómo ellos tienen la capacidad de intervenir en la mente de las personas, de nuestros dirigentes, y crear un estado psicopatológico parecido, dicen, al síndrome de Ganser, creo que es Ganser como es el síndrome. El caso es que parece como una cierta desorientación, pérdida de memoria, una sensación como de mareo, para luego recuperarse, pero a partir de ese momento, de alguna manera, están controlados. Esto es, por supuesto, el actuar de esa manera es algo amoral, y ellos, ya lo cuento desde el principio, nos dicen que ese plan de intervención solamente tendría lugar en el caso de que vieran que es inevitable el que nos fuéramos a autodestruir. Yo, desde luego, que les animo a que lo hagan así, porque sería espantoso, desde luego, peor que es mejor incluso que infrinjan alguna pequeña regla moral, como sería la de controlar a unos psicópatas que nos gobiernan, antes que dejarnos destruirnos por armas nucleares. Bueno, pues cuentan en esa carta cómo irían tomando control de una serie de principales naciones, cómo luego vendrían unos contingentes directamente llegados de humo para reforzar a esas primeros expedicionarios que habrían tomado el control del planeta, como luego lo que harían es poco a poco ir pasando, pero de una manera rápida. Cuando digo poco quiero decir gradualmente, pero lo más rápido posible, irían volviendo a pasar el control del planeta de sus manos a las de personas honestas y seleccionadas por ellos del planeta Tierra.
porque ellos lo último que quieren es interferir con el desarrollo de un planeta. Y solamente lo harían en este caso, en el que no les quedara más remedio. Bueno, pues esta carta tiene un contenido muy largo, yo solamente os doy un esbozo y os animo mucho a que la leáis, porque es realmente interesante. La verdad que sí, es extremadamente interesante. ¿Qué piensan los sumitas de nosotros? ¿Cómo nos ven? Pues más que ellos, porque ellos no suelen hablar mucho de cómo nos ven. Sin embargo, cuando ellos, a pesar de que son muy delicados, son realmente delicados cuando hablan de nosotros, de nuestros problemas, y a ver si los que lean las cartas lo comprobarán, con qué delicadeza hablan de nosotros, pero sin embargo lo que no son es para nada falsos. Esto es, cuando hay una cosa que hay que decir, la dicen con toda crudeza. Crudeza, pero siempre notas que va envuelta en comprensión, en cierto, casi casi hasta afecto. Bueno, pues yo llevo participando en listas de discusión sobre el tema de humo, concretamente una lista de mis amigos franceses que abrieron en el año 2002, llevo participando en ella desde entonces. Y de vez en cuando, siempre alguno nuevo que llega a las cartas se siente un poco menospreciado, como si el hecho de que los humitas nos hablaran de nosotros con ese sentimiento de superioridad, pues parece como que hay gente que le molesta, que le supone una especie de aldabonazo en su orgullo. No hay que verlo así. Y ellos lo explican de alguna manera en una de las cartas, en las que sencillamente dicen que la evolución que sufre una civilización planetaria es parecida a la que sufre un niño antes de convertirse en un adulto, en un hombre o en una mujer, pero que es hay una evolución normal. Y todos sabemos que hay épocas, la adolescencia concretamente, en las que el riesgo de hacer un mal uso de la libertad recién estrenada, pues a muchos nos ha puesto en caminos que no son los mejores para recorrer. De alguna manera nos vienen a decir que nosotros estamos ahora mismo en una de esas situaciones. Estamos en un momento que es un poco, yo la calificaría como la adolescencia de nuestra civilización, y estamos tomando decisiones muy equivocadas. Entonces los humitas ven y nos lo dicen, que estamos haciendo cosas muy mal, y nos lo dicen con toda crudeza, pero no lo atribuyen a una maldad intrínseca de nuestra raza, sino sencillamente a dos cosas de diferente rango. Por una parte, a que nos hemos dejado dominar, estamos dominados por una élite de psicópatas, ellos les califican así muchas veces, son psicópatas, son seres de una vileza, y son auténticamente seres maliciosos, que tienen un apego al dinero, al poder, al orgullo, una soberbia infinita, que desprecian, nos desprecian a todos los demás seres humanos. Y teniendo como tenemos todo, las herramientas, la tecnología, la ciencia, la capacidad de hacer un planeta maravilloso en pocos años, lo que hacen es construir un sistema que lo que hace es empobrecer más a las partes de la población, a los países que tienen recursos naturales, pero que a lo mejor tienen otro grado de desarrollo tecnológico, los empobrecen, los explotan, y encima les hacen concebir la falsa idea de que es debido a su falta de trabajo, o a miles de ideas maliciosas. Pues esa élite de psicópatas son a los que ellos fundamentalmente achacan nuestra deriva enloquecida. Pero también, no olvidemos también nuestra parte de culpa, porque muchas veces es comprensible, pero no es muy saludable el escudarse en que hay alguien muy malo que decide todo. También hay una parte de culpa en nuestra sociedad media. Nosotros somos seres inmaduros, estamos en un momento difícil y colectivamente como humanidad tomamos decisiones equivocadas. Promovemos a los puestos de poder a gente que no se lo merece, porque de alguna manera tenemos un cierto apego hacia el perfil del hombre potente, boxeador, no al del sabio, no al del hombre compasivo, no al de la persona que cree en la humanidad, sino al que el más individualista,
Muchas veces incluso votamos al más canalla porque nos gusta ese perfil de no sé, de personaje que, no sé, que parece sacado de un cómic. Bueno, pues en definitiva, ellos no nos achacan nuestra, no piensan mal de nosotros, pero sí piensan que, aunque individualmente seamos seres, cada uno de nosotros, dignos de estima y de afecto, colectivamente hemos creado un planeta que está a punto de destrozar uno de los mayores, de los planetas más bonitos que existen en nuestras inmediaciones. Eso lo dicen varias veces, que tenemos un planeta muy interesante, muy bonito. Qué bueno. ¿Cómo está organizada la sociedad en humo? Pues mira, ya he esbozado algo de eso, pero lo explico un poco más detalle. Ellos hablan, la economía, ya lo he comentado antes, está socializada. ¿Socializada en qué sentido? Ellos tienen, hay un inmenso sistema productivo que es, no es propiedad de nadie, es propiedad de la sociedad. La sociedad provee a las personas en función de sus necesidades, a todos ellos, la educación, la sanidad, la alimentación, el vestido, la información, todo eso es gratuito. Es gratuito y no solamente gratuito, es incluso obligatorio. Ellos hacen una distinción muy interesante en el plano jurídico entre las... dicen, por ejemplo, podría darse el caso de que un joven, llevado por una desinformación o por una, en fin, por una etapa de su desarrollo psíquico, que decidiera no recibir educación. Pues en humo, es curioso, aquí en la Tierra se vería, no se admitiría esto muy claramente, aunque sí en parte, pero en humo está obligado a recibir esa educación. ¿Por qué? Porque consideran los juristas de humo que esa persona tiene ese derecho a recibir una educación integral, que está por encima incluso de los caprichos que en un momento determinado de su vida pues pueda pensar qué es lo que quiere. Bueno, esto es un pequeño inciso aparte de lo que estamos comentando. Bueno, pues ellos comentan que desde muy pequeños, desde que nacen, se les hace a todos los individuos de humo una serie de pruebas para evaluar su psiquismo. Y cuando digo su psiquismo me refiero a todos los aspectos de la personalidad de un individuo, su inteligencia, su capacidad de empatía, su compasión, su capacidad práctica, su fuerza física, su lógica, toda una serie de cosas que al final da un perfil psicológico. Y entre todos ellos, eso lo van repitiendo cada cierto tiempo, cuando nacen, a los pocos años, cuando entran en la universidad, que es obligatoria para todos, y en la que entran cuando tienen 14 años, entran en esas universidades, dejan sus casas, y entran en unas universidades en las que recrean, de alguna manera, la vida en el planeta humo, como en pequeño. Son pequeñas ciudades donde los jóvenes aprenden a gestionarse por ellos mismos, a respetarse, a comprenderse, y a estudiar, por supuesto, y también donde se crean las primeras relaciones de afecto entre dos personas de distinto sexo. Bueno, pues ellos dicen que esas pruebas de psicológicas, esos perfiles psicológicos, se van ampliando y se van realizando hasta que ya cuando llega al final de la universidad se van seleccionando aquellas personas que tienen unos perfiles óptimos como dirigentes. Y no pensemos que son perfiles óptimos como lo haríamos aquí en Tierra. Esto es, los que tuvieran menos empatía, los que sean más atrevidos, los que menos dispuestos a componendas, es lo contrario. Allí justamente eligen a las personas con más compasión, más humildes, pero a la vez con más inteligencia, con más capacidad de persuasión. A esas personas especiales las van promocionando para los puestos de responsabilidad de la sociedad. Además de eso, que es una selección que podríamos llamar basada en criterios objetivos, pero que nos puede parecer un poco fuera de control. Pues además de eso, ellos tienen una democracia, pero una democracia muy plena, porque lo que hacen es, ellos constituyen grupos de 12 personas autoconstituidos. Puede ser en el trabajo, puede ser en la familia, pero en definitiva,
Un grupo de 12 personas decide entre ellos constituirse como grupo elector. Y de entre ellos, y sin que nadie se presente, o sea, no es que alguien diga, oye, elegirme a mí. Si alguien dijera eso en humo, elegidme por favor a mí, que yo soy el más capacitado, a ese seguro que no lo elegía a nadie. Sencillamente ellos, entre ellos mismos, que se conocen y se frecuentan, eligen aquella persona de entre ellos que consideran que es la persona con la que ellos se sienten más a gusto para que les represente. Aquella persona que ellos consideran más desprendida, que más va a atender sus problemas, que más va a comprenderles y a defenderles en definitiva. Bueno, pues es de esa manera, entre 12 eligen a uno. Luego esas personas se reúnen y entre ellos, también en grupos de 12 y luego en grupos mayores, pero no recuerdo muy bien cómo es el escalado, van eligiendo grupos que van conformando, diríamos, las administraciones locales, y así hasta llegar al máximo nivel donde hay se elige a un, lo que podríamos llamar, a una especie de gran asamblea de la civilización de Humo, en las que unos pocos miles de personas, no recuerdo cuántos son, pero son unos pocos miles de personas, constituyen lo que podríamos llamar el poder legislativo de Humo. Esas personas son las que gobiernan realmente Humo. Tienen la capacidad incluso de quitar a los jerarcas que se han elegido de otra manera que he mencionado, si vieran que hay una preponderancia de uno sobre otro o que no están cumpliendo con lo que realmente deberían. Pero eso no sucede, porque realmente están tan bien elegidos esos jerarcas, esos dirigentes, que son personas, como he dicho, de unas características extraordinarias, de una bondad tremenda, de una comprensión ilimitada, de una grandísima humildad. Pero en definitiva, tendrían ese contrapeso de la Cámara Legislativa para impedir ninguna deriva autoritaria. Y esos legisladores dicen que trabajan como sociólogos. Ellos están conectados permanentemente a una red de ordenadores, llamémosle así, en la que están permanentemente viendo las necesidades, lo que sucede, analizando, retocando las diferentes normativas que rigen la vida de los humitas. Y esa es un poco la forma en la que ellos se estructuran. Interesante su forma de organización. Da envidia, ¿verdad? La verdad que se nota que están mucho más avanzados que nosotros. Sí. ¿Se podría decir que la vida en Humo, la vida cotidiana, es similar a la nuestra? Es decir, se levantan, desayunan, van al trabajo. ¿Tienen una vida así, similar a la Tierra? Pues sí, sí, en eso que has dicho sí, pero no se parece en nada. Mira, tal y como describen ellos su vida, ellos, primero de todo, se presentan como un pueblo que ama de una manera apasionada la naturaleza. Para ellos, sus paisajes, sus ríos, sus mares, ellos no conciben hacer daño a la naturaleza. Para ellos es auténtica pasión la que sienten. Tanto es así que hablan desde la entrada en su actual era, en la que tecnológicamente evolucionaron y pasaron momentos muy críticos de su pasado, que no han tenido ningún tipo de vergüenza en contarnos. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, pues lo que han hecho es mejorar el salvajismo, vamos a decirlo así, de muchos de los aspectos naturales de su planeta. Crean pequeñas cascadas, tienen un arte de floral y de adecuación, de jardinería, podríamos llamar, de modo que su planeta es casi casi como un vergel. Pero luego su vida es muy sencilla. Ellos viven en unas casas, bueno, dicen que un 20% de su población vive en lo que podríamos llamar ciudades, aunque dicen que sus ciudades son como ciudades jardines, son ciudades muy dispersas, en las que llenas de naturaleza, con algunos grandes edificios, pero pocos, muchos de ellos subterráneos. Pero la mayoría de la gente, incluso en las ciudades, viven en pequeñas casitas que ellos describen son como, bueno, no voy a entrar en cómo son las casas, pero no son muy grandes, son más bien pequeñas, porque ellos son bastante espartanos, no les gusta la grandiosidad. Ellos, para ellos, en ese sentido, tienen un toque zen, como en el sentido de que les gustan las cosas simples, la estética es muy, muy sencilla. Bueno, pues ellos, la mayoría de la población, el 80%, vive en la naturaleza, en el campo, en pequeños conglomerados, pero dentro del campo.
y un 20%, como he dicho, en ciudades, aunque de tipo muy campestre. Bueno, pues ellos dicen que se levantan por la mañana, normalmente cuando los primeros rayos de sol empiezan a aparecer, cuando las primeras claridades, se levantan y lo primero que hacen es recibir una especie de baño. Que suelen hacerlo, ellos tienen un arte muy desarrollado, porque ellos tienen, es curioso, pero dicen que el sentido en el que más se diferencian con respecto a nosotros es en el olfato. Ellos tienen, probablemente tengan muy buena vista, pero nosotros tenemos una vista, normalmente, salvo que los que tengamos miopía o cualquier otro tipo de problema, pero la vista del ser humano es muy buena. Bueno, pues ellos deben tener muy buena vista, pero no es en eso en lo que ellos se destacarían. Sin embargo, dicen que tienen una capacidad ósmica, como le llaman, una capacidad olfativa extraordinaria, muy superior a la nuestra. Yo no han hecho comparaciones, pero yo me la imagino como la de un perro, o como la de un cerdo, o como la de un oso. El oso es el animal que tiene un olfato más fino de entre los mamíferos. Bueno, pues sea como sea de potente ese sentido olfativo que tienen, ellos han desarrollado un arte, que es un arte de perfumes. Y perfumes, entendámoslo en un sentido amplio. No perfumes en el sentido de nuestra perfumería, que muchas veces son olores empalagosos. Ellos lo que utilizan son los olores que hay en la naturaleza y lo que hacen son sinfonías olfativas, en el sentido de que puede ser, voy a decir una tontería porque nunca nos han descrito cómo sería, pero imaginemos que lo que hacen es, primero notamos unos aromas de pinos y luego notamos unos aromas como de tierra mojada. Y luego poco a poco empiezas a crecer un olor pues a champiñones, que luego se cambia por unos olores florales. En definitiva, es como una especie de experiencia en la que en el tiempo van inyectando diferentes tipos de perfumes para componer una especie como de paseo olfativo. Bien, pues ellos dicen que en la primera parte del día toman esa especie de baño de vapor en el que cada día un miembro de la familia, porque viven en familias, normalmente las familias son de dos, de los padres y uno o dos hijos como máximo. Tres en casos muy extraordinarios. Bueno, pues cada día un miembro de la familia está encargado de hacer desarrollar ese arte de olfativo y acompaña ese baño de esencias matutinas, de que es un baño de vapor, junto con esos aromas. Luego toman un desayuno y el desayuno para ellos es una comida muy importante. Y luego, pues van a trabajar. Bien, van los dos, la madre y el padre, los dos personas de la familia, o bien solamente el padre, porque cuando nace un niño en humo, la mujer tiene derecho a 7 años de no trabajar, para ocuparse solamente del niño. Bueno, pues dependiendo de que el niño tenga más de 7 años, si tiene más de 14, estará ya en la universidad, y si no, pues la madre se quedará, pero sea uno o los dos, se van al trabajo. Bueno, pues no imaginemos un trabajo como los nuestros. Ellos trabajan, yo la verdad es que cuando lo leí me quedé extasiado, yo porque entonces estaba, yo ahora estoy jubilado, pero entonces trabajaba y trabajaba mucho, y la verdad es que me produjo mucha envidia, porque ellos trabajan entre 1 hora y 3 cuartos y 2 horas y media al día, nada más. Y eso que su día es más largo que el nuestro, son 30 horas. Con eso es suficiente, eso es su aportación a la comunidad. Van al trabajo, y vuelven después de haber trabajado, puede ser en un laboratorio, puede ser en una planta fitotécnica, puede ser como profesor, como sea. Cuando vuelven de trabajo, ellos dicen que dedican una parte muy importante del día al ejercicio, a una cosa que ellos llaman, a falta de una palabra mejor entre nuestro vocabulario, juego. Lo que hacen es, ellos tienen unas grandes instalaciones en las cuales hay una serie de elementos que no describen muy bien en ninguna de sus cartas, pero que les permite es una especie como de juego casi personalizado en el que exige una tremenda exigencia de ejercicio físico, muchísima destreza mental, en fin, es algo que es como una especie de prueba en la que van como una cosa divertida, pero a la vez que es un desafío intelectual, físico, porque ellos le conceden una importancia tremenda a mantener el cuerpo físico en buenas condiciones. Nuestro cuerpo es
el receptáculo que nuestro Dios nos ha dado para desarrollar nuestra misión en la vida. Y es una obligación casi religiosa para ellos, el mantenerla en el estado óptimo posible. Entonces ellos disfrutan y a la vez pues equilibran su cuerpo físico, evitando de esa manera pues degeneraciones, enfermedades, porque que prácticamente las enfermedades no existen sobre humo. A pesar de que si las hubiera, cuando las hay, tienen una medicina súper avanzadísima que no les cuesta nada el corregirla. A eso dedican bastantes horas, pero luego se dedican sencillamente a la convivencia, a hablar, a correr. Dice que muchas veces ellos, cuando en una carta antigua, comentaban cómo uno de sus corresponsales les acusaba de ser como robots, ser porque les ve, lo es una primera cosa que muchas veces los terrestres hacemos cuando nos enfrentamos a unas personas que se presentan con ese aire de superioridad, es atribuirles y son prejuicios de nuestra mente, atribuirles suposiciones que no tienen realmente nada que ver con la información que nos daban. Bueno, pues mucha gente les pensaban que eran muy robóticos. Estos humitas, ¿cómo son? Si son como robots, actúan todo racionalmente. Bueno, pues ellos se quejaban, entre comillas, que no sé que se quejaban, pero afrontaban esa crítica y decían, ustedes muchas veces nos acusan de ser como robots. Y dicen, si ustedes nos vieran a veces entre las árboles de humo, cuando nos despojamos de toda nuestra pátina de civilización, como salvajes, corriendo entre los árboles, las plantas, bañándonos en los ríos, porque ellos lo que hacen es realmente potenciar, a la vez que su lado intelectual y su lado emocional, su lado también potencian mucho su evolución como animales, porque somos animales, nos hemos desconectado de tal manera nuestra civilización perversa, en el tipo de civilización que hemos elegido, nos hemos desconectado de tal manera de la naturaleza, que ahora nos parece como algo insensato el pensar que deberíamos volver a correr por los bosques, a bañarnos, a tirarnos al mar, estar todo el día en esa especie de juego que solamente lo concebimos cuando estamos en vacaciones y aún así muy pocos momentos en el día. Para ellos, sin embargo, eso es crucial, el potenciar ese lado animal, llamémoslo así, sin las connotaciones de falta de inteligencia que muchas veces le damos aquí. Pues ellos lo potencian. Entonces es otro aspecto al que dedican una buena parte del día. Y luego, por supuesto, dedican otro aspecto a la alimentación, ya he dicho el desayuno, y a lo que podríamos llamar la meditación. Ellos antes de dormir dedican todos los días una hora, más o menos, a la meditación, en la que hacen de alguna manera, ponen delante de su mente, pasan un repaso a todo lo que han hecho durante el día, de alguna manera critican internamente las cosas que ellos piensan que han hecho mal, tratan de descubrir por qué lo hicieron y poner remedio a ese tipo de trampas psicológicas que puedan tener y que les han obligado a actuar de esa manera que consideran incorrecta. Y en último extremo lo que hacen es sencillamente pues una especie de contemplación de sí mismos en la gran creación del universo para sentirse pues pequeños y a la vez pues felizmente incardinados en la gran creación de Dios. Qué bueno, ¿eh? La verdad que suena utópico, pero son un ejemplo, la verdad, para todos nosotros. Y nos dicen que eso está a nuestro alcance, nos dicen que eso, aunque somos una civilización más joven, ese es un camino no igual, porque no debemos ser iguales. Cada civilización aporta al universo algo específico, algo diferente. Cada uno de nosotros, en una carta moderna de los que se recibieron en el año 2013 o 14, no recuerdo, no, 2012 o 13, nos comentan cómo en la gran creación de Woa, utilizo el nombre de Woa en vez de decir Dios, porque quizás Dios, cuando decimos Dios, mucha gente va a pensar en el Dios que tenemos enraizado desde pequeños. Y yo, aunque le tengo un gran respeto al Dios que cada uno podamos tener, ellos le dan un sentido un poco diferente, le dan un sentido más abstracto. Quizás yo por eso lo utilizo Woa. Pero bueno, digamos Dios o digamos Woa, eso da igual. El caso es que creo que me he perdido. No sé de qué estábamos hablando, perdona, Mariano. No, yo te había comentado que son un ejemplo y vos dijiste que todos, que podemos llegar a eso y que todos... Ah, sí.
Perdóname, Mariano, no te interrumpo, pero es porque retomo el hilo. Bueno, pues ellos nos dicen en esa carta que la gran creación de Wu a cada individuo, cada ser, cada alma, cada conciencia libre, es un elemento diferente y necesario. A mí la verdad es que me entusiasmó ese concepto. Pensar que cada uno de nosotros, yo mismo, que no somos nada, muchas veces dices, pero si no soy nadie, pero dices, eres necesario. Pues porque aportas, y ponen un ejemplo, dice como si ladrillos de diferente forma fueran necesarios para construir de forma ortoplástica una gran construcción. Y te imaginas al final como un gran puzzle en el que cada pieza, que es diferente de todas las demás, es necesaria para que toda esa gran construcción cobre sentido. Pues así nos dice que es un poco la gran creación. Pues a un nivel mayor, parece que algo parecido pasa con las civilizaciones planetarias. Cada civilización aporta algo. Ellos aportan en plan de arte, por ejemplo, su arte de los perfumes, nosotros la música. Nos dice que somos los grandes maestros, que no conocen ninguna civilización en ese sentido que destaque tanto como la nuestra, en el arte de la música. Pero cada una, no solamente por las artes, sino que cada una, su personalidad, su toque, su olfato, todos olemos de manera diferente, digo olor en un sentido figurado, todos aportamos algo a la gran creación. Y entonces nosotros no seremos igual que Humo, pero sí seremos algo parecido. Parecido en el sentido de que podremos llegar a constituir una sociedad justa, una sociedad equilibrada, una sociedad orgullosa de sí misma, una sociedad que colabore con otras para el engrandecimiento de la creación. Qué bueno, qué bueno. En Humo, ¿cómo se forman las parejas? ¿Se casan? ¿Qué criterios tienen para seleccionar a su pareja? Pues eso lo han descrito bastante en algunas cuantas cartas. Básicamente consiste en lo siguiente. Ellos, pues, para ellos es muy importante, es una de las grandes objetivos de cualquier individuo el formar una pareja. Y ellos lo favorecen, y lo favorecen de una manera muy focalizada, el que desde que entran en la universidad los jovencitos, con 14 años he dicho que llegan, pues inmediatamente se produce existe un flirteo, como es lógico, entre ellos. Pues los chicos, chicas y chicas van descubriendo pues personas que les gustan. Y de hecho dicen que las chicas tienen permitido, aunque por ejemplo la desnudez es un tema curioso. No voy a ir por ahí. Luego comento lo de la desnudez, porque seguro que nada más pronunciarlo a mucha gente le habrá sonado curioso el tema, y no es que lo quiera escabullir, luego voy sobre él. Pero bueno, ellos hablan de que los chicos y chicas tratan de atraerse unos a otros y se van formando por afinidad, por gusto, por lo que sea, por empatía, por simple cuestión de intercambio feromonal, se van formando parejas. Un chico y una chica congenian, se gustan, empiezan a salir, se empiezan a ver, y rápidamente lo que hacen es, eso sí, ponerlo en... existe, toda su civilización está en una interacción permanente con una red, una superred, llamémoslo así, informática. Hasta las cosas más pequeñas están permanentemente siendo monitorizadas, aunque la monitorización es a un nivel tan minúsculo que no se ve, y he comentado antes cómo es de salvaje su vida, porque los captores y los efectores tienen a veces un tamaño casi casi de molecular, o son casi casi, pues no sé, de un tamaño ridículo, como un pequeño chip. Pero sin embargo, todos los datos que toma la red de ordenadores son datos anónimos. Lo único que lo hacen es para mejorar las condiciones en las que se desarrolla los humitas. Pero sí que les permiten a los jóvenes que inician una relación el consultar cuál es el grado de compatibilidad, vamos a llamarlo así, biogenético o biopsicológico, que tienen con esa persona que a ellos les gusta. Entonces ellos normalmente consultan esa red de ordenadores para ver esa persona de la que me estoy enamorando, o que me gusta, o con la que estoy me siento a gusto, hasta qué punto tengo una compatibilidad. Esa, por supuesto, esa red lo que les da es un resultado que no es un sí o no, sino les da un documento, llamémoslo así, en el que explican, dentro de unos umbrales,
si considera esa red de ordenadores que esa pareja puede tener o no futuro. Normalmente dicen ellos que la mayoría, el 99% de los jóvenes, en el caso en el que la red de ordenadores les dice que esa pareja con la que están iniciando una relación no es muy adecuada o que puede ser que tengan problemas en el futuro porque no hay una compatibilidad muy grande, pues lo normal, ellos son así de racionales y les parece lo lógico, lo dejan, hacen esa relación decae y no continúan en ella porque ellos confían realmente, es una confianza basada en experiencia, por supuesto, a lo largo de miles de cientos de años y miles de pruebas, han ido comprobando que cuando esa red informática pronosticaba que una relación pues no iba a ir bien, pues normalmente acababan con problemas graves esa pareja. No era una cuestión, no eran esos consejos que da esa inteligencia artificial, no eran consejos de un robot, eran realmente basados en la experiencia y en una serie de rutinas lógicas que les hacían anticipar aquellos problemas que pudiera haber. Bueno, pues ellos, estos jóvenes, en definitiva, entre ellos se eligen libremente, pero consultan a red de ordenadores para ver si su pareja, la pareja con la que ellos en principio han empezado una relación, puede o no tener futuro. La mayoría de los casos, por supuesto, pues esa información suele ser positiva, no hay problema. Y entonces las parejas se establecen libremente, pero muchos de ellos, cuando la red de ordenadores les dice que no parece que haya buena compatibilidad, hacen caso. Por supuesto, si no hicieran caso, nadie en humo va a poner ningún pero. Y esa relación seguirá para adelante, pero desgraciadamente puede ser que más adelante tengan problemas en su relación. Bueno, esto es un poco para comentar esto a los de nuestro planeta. Desgraciadamente esto no nos suena muy bien, pensar que un ordenador puede interferir en la vida afectiva de una pareja. Pero bueno, probablemente ellos saben por qué lo hacen y tienen muchos años de prueba y han validado que eso al final pues es una ayuda y que hace que en este momento la tasa de fracasos matrimoniales sea testimonial, casi inexistente en humo. Entonces, de esa manera se forman las parejas y, curiosamente, en la sociedad de humo y los humitas animan a sus jóvenes a casarse muy, muy, muy pronto. Para ellos les parece una aberración, y máxime lo que está pasando actualmente con nuestra civilización, que es que dicen que desde el momento en el que una pareja se hace fértil, desde que las chicas tienen la primera regla y los chicos pueden, por supuesto, desde antes, desde que pueden tener, desde que son fértiles la pareja, les parece una aberración el mantenerlos alejados y no constituir una pareja. De modo que las parejas se constituyen a una edad muy temprana, que yo, por los datos que he leído, manejo como alrededor de los 17 años. También hay que entender que ellos a los 17 años son muy, muy maduros, no son quizá como nosotros. Pero en definitiva, también deberíamos entender que hace apenas un siglo, en el pasado, en los primeros, de 20 años del siglo pasado, la gente se casaba con 18, 20 años, no era tan anormal. Lo que es anormal, lo que es un escándalo, es que actualmente, debido a un sistema económico absolutamente sin alma, los jóvenes no se puedan casar, porque no pueden fundar una familia, porque tienen que trabajar los dos, porque no tienen con quién dejar a los niños, porque todo está hecho para que la vida de familia sea un auténtico tormento, obligados a trabajos excesivos de horas y horas para conseguir un sueldo que muchas veces que apenas les da para poder tener hijos y que lo van postergando y postergando, y al final tenemos los hijos a edades muy avanzadas, cosa que no es buena ni biológicamente ni socialmente. Bueno, pues ellos no lo hacen así y se casan muy pronto. Qué interesante. Estaba pensando que Hollywood tendría que hacer una película de esta civilización, cómo viven, pero no creo que les interese mostrar que existe la posibilidad de tener un mundo mejor y más ordenado. No les dejarían, estoy seguro. Se considerarían propaganda subversiva. Sí, muy, muy probablemente. De hecho, si no lo hicieron hasta ahora o algo parecido, lo más parecido así que, o sea, bueno, que me viene ahora,
es, por ejemplo, en la película Avatar, que se puede ver que esos extraterrestres viven en armonía con la naturaleza y parece irles Sí. muy bien. Es muy bonita esa película, la verdad es que son unas estampas muy bonitas las que se ven. Las imágenes son preciosas. Pues sí, la verdad es que da envidia ver una civilización que es con un grado de industrialización, de ciencia tan avanzadísimo y que sin embargo han elegido conscientemente una vida sencilla en contacto con la naturaleza. Por supuesto, tiene una tecnología tan excepcional que les permite pues que nuestros aparatos tan gordos apenas tienen el tamaño pues a veces moleculares, dicen a veces una simple macromolécula cumple funciones de un switch o de una, en fin, esta es una tecnología muy miniaturizada. Claro. ¿Los humitas qué comen? ¿Son vegetarianos? ¿Comen carne? ¿Absorben energía? ¿Cómo es su alimentación? No, comen igual que nosotros, no hay absorción de energía, ellos comen, como nosotros somos animales, comemos, pero sí que han evolucionado en el sentido, verás, ellos son omnívoros, ellos dicen provenir de una raza de simios, como mismo que nosotros también, nuestros antepasados eran unos antropoides, de hecho estamos muy, muy emparentados con los chimpancés, hace apenas 4 millones o 5 millones de años que nos separamos de un tronco común y hace apenas 8 millones que nos separamos de los gorilas y 12 millones de los orangutanes, que son muchos años, 12 millones y 8 millones y 4, pero no es tanto desde una perspectiva de la historia de la Tierra que tiene 4.500 millones de años. Bueno, pues ellos también provienen de un tronco de unos antropoides, unos simios, aunque eran diferentes, dicen que ellos conviven de hecho con unos antropoides muy parecidos a los que eran sus antecesores, unos simios también altos, muy altos, con un pelaje dorado, casi blancuzco. Bueno, pues esos antropoides antepasados suyos eran omnívoros, lo mismo que nosotros, que los chimpancés. Los chimpancés se alimentan mucho de frutas, pero también no desprecian comerse un roedor o o comer carne si la encuentran. ¿Por qué? Porque su sistema digestivo, su necesidad de proteínas, está muy adaptado a una alimentación omnívora. Y nosotros es igual, nosotros y ellos también tienen un aparato digestivo que no solamente les permite comer carne, sino que no está adaptado plenamente a un régimen herbívoro. Los herbívoros, todos sabemos que tienen un intestino delgado de muchísimo más metros que los carnívoros. Los carnívoros, debido a que la carne se digiere con más rapidez, tienen un intestino delgado mucho más corto que los herbívoros. Nosotros, los hombres y los simios parecidos, tenemos una longitud intermedia. Ellos parece que también tienen un aparato digestivo que es de ser animal omnívoro. Así les ha hecho Woa, así les ha hecho Dios, y ellos no reniegan de cómo son. Sin embargo, una vez dicho esto, que son omnívoros, hay que poner muchas comas y muchos detalles al asunto. Por ejemplo, ellos tienen no sé, un tabú, podríamos llamar así, que es no comen carne de mamíferos. Los mamíferos, todos los mamíferos que existen en humo, los consideran suficientemente próximos a ellos como para no, es que ni pensar en comerlos. Es casi como comerse a un primo. Lo mismo que nosotros no nos comemos a un mono. Nos parece, pero es como si nos comiéramos a un primo, ¿verdad? Hombre, no quiere decir que no haya civilizaciones donde se haga, pero en general tenemos una cierta repugnancia a comernos si nos pusieran un trozo de un brazo asado con una mano en el plato, pues la verdad es que no nos gustaría. Bueno, y en general, pues ellos no comen mamíferos. Es más, incluso parte de su sociedad rechaza el comer carne, aunque lo que tienen modernamente es, han desarrollado la capacidad de generar tejidos de apariencia y de sabor y de cualidades organolépticas equivalentes a la carne, pero lo que lo hacen a partir de levaduras. Ellos a partir de levaduras son capaces de reconstruir cosas que tienen un aspecto, un sabor, un olor, un tacto y unas composiciones alimenticias equivalentes a la carne. Y dicen que parte de la sociedad no les gusta, no quiere comer carne. Pero que en general ellos saben que desde el punto de vista nutricional ellos necesitan esas proteínas y comen carne.
Sin embargo, les gustan mucho las frutas. Ellos hacen una comida muy sencilla, muy poco, no tienen una variedad culinaria como la nuestra. Sus comidas son más sencillas. Ellos cocinan en leche. Una de las bases de su alimentación es la leche. Tienen dos animales de los que extraen la leche principalmente. Uno es un anfibio que podría recordar a nuestros delfines y que evolucionan en libertad. Pero sin embargo, dice que ellos les implantan una especie de pequeño chip en el encéfalo, de modo que cuando están en periodo de cría y tienen leche, pues les teleguían para ir a unas bases submarinas donde les extraen una parte de leche, siempre procurando, por supuesto, que quede suficiente para la cría que están alimentando, pero les extraen parte de la leche y con eso tienen suficiente, con esa gran masa de población de delfines, no son delfines, pero en fin, de mamíferos acuáticos que hay en Humo, tienen suficiente como para extraer una gran cantidad de leche. Y la otra es de otro mamífero, un mamífero volador. Y con esas dos leches, ellos hacen, que son de diferente tipo, pues lo que hacen, por ejemplo, es cocinar los alimentos, los cocinan en leche. La verdad es que yo alguna vez he mirado dónde se cocina en leche en la Tierra. Y la verdad es que hay cocina en leche en algún país, pero muy poco. No hervimos la carne en la leche, por ejemplo. De hecho, eso sería incluso tabú para los judíos. Pero, en fin, es una costumbre suya y su alimentación está basada en eso. Y luego en frutos, muchos frutos. Frutos y elementos vegetales. Hay una fruto que tiene una especie de masa, como un aspecto como de pan, que es parecido al artocarpo de no sé qué planta, lo leí en su día y no me acuerdo ahora cuál es, pero en fin, de una de nuestras plantas que constituyen la base de no sé qué pueblo del sudeste asiático. Bueno, pues ellos tienen, basados en ese fruto, y luego nos describen con detalle uno que llaman el Linowi, que de hecho, en la web Humo Ciencias, ahí puse el dibujo del Inogui como una de las detalles. Me llamó la atención, me hizo gracia el dibujo y es bonito. Tienes un fruto por dentro con una pulpa de color ambarino, como el ámbar, como un naranja amarillento, y una pulpa pues muy rica en vitamina C y en diferentes tipo de vitaminas. Bueno, pues esa es su alimentación. Una alimentación sencilla, rica, y la carne no de mamíferos, sí de algún otro animal, concretamente uno que son de tipo reptil, y cada vez más parte de la población la hace a base de carne sintética. Muy interesante. Estamos llegando casi a la hora y media y ha sido muchísima información, muy interesante. Y yo creo que esta primera entrevista, ha dejado a las personas muy intrigadas en seguir conociendo sobre la civilización de Humo. Por eso habrá nuevas entrevistas con Manuel, en donde nos seguirá contando más matices y características de esta particular civilización. También animo a todos aquellos que estén interesados a que visiten la página de Manuel, que es muy, muy interesante y como comentaba él recién, hay dibujos sobre muchas de las cosas, además de también aparecer las palabras con el vocabulario típico de los humitas. Así que Manuel, te agradezco por esta primera entrevista y te agradezco también que hayas aceptado hacer una serie de entrevistas para explicarnos a fondo lo interesante de esta civilización. Te agradezco de verdad. Pues muchas gracias a ti, Mariano, por permitirme hablar de este tema que me apasiona y pues encantado de volver a tu web, cuando a tu sitio, a tu canal, cuando lo desees. Gracias. Perfecto, estaremos en contacto y próximamente informarle a todos los espectadores que vendrá la segunda entrega de este apasionante tema que es el caso Humo. Así que Manuel, te mando un abrazo grande y muchas gracias. Un abrazo para todos también. Y a todos los espectadores, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.